contribuir a este debate sobre la reforma de la cooperación española que el Gobierno ha impulsado y que ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento. Nuestra idea y nuestro objetivo es ser un aliado más en esa reflexión y aportar desde un espacio un poco distinto a los más institucionales, un espacio multiactor que, como decía, tiene el privilegio de recoger miradas muy diferentes y también de establecer unos mecanismos de diálogo quizá más flexibles y más abiertos. Y nuestra idea, por tanto, es contribuir desde esta mirada flexible y abierta a todos los espacios y todos los debates que se están abriendo para la reforma de la cooperación española. Ahora mismo hay una subcomisión creada en el Congreso de los Diputados que está viendo o recibiendo el impulso y la mirada de diferentes expertos y de diferentes instituciones. Algunos de nosotros vamos a tener la oportunidad también de participar en esa subcomisión. También el Consejo de Cooperación está realizando entrevistas y aportando de una forma clara su visión a esta reforma, como lo están haciendo también los grupos de trabajo que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha puesto en marcha. Y dentro de ese contexto, pues nosotros somos un espacio más, quizá con esa virtud de la flexibilidad y de la mirada multiactor, que queremos aportar nuestro granito de arena a ese contexto. Por eso empezamos hace unos meses, si os acordáis, antes de que acabara el año, con una primera sesión que tuvo mucho éxito y que lo que pretendía era ver cómo habían sido las reformas o los intentos de reforma en el pasado, y invitamos a responsables de cooperación de los últimos años, de todos los colores políticos, con la idea un poco de identificar dónde habían estado los aciertos y los alcances, pero también dónde habían estado los obstáculos, porque entendíamos que podía ser muy útil para la reforma actual. Después hicimos una segunda sesión donde invitamos a actores clave llamados a liderar esa reforma y donde vino el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y todos los portavoces parlamentarios que nos dieron su visión sobre cómo debía ser esa reforma, cuál era el horizonte, cuál era el objetivo, cuál era el alcance, y fue muy útil para conocer ese contexto. Hoy vamos a dedicarle esta sesión, por tanto, a otro de los ámbitos de la cooperación española fundamental. Un ámbito que seguramente es una de las señas de identidad de nuestra cooperación que nos diferencia respecto a otras, a las que se hacen o lideran desde otros países. Lo que se ha llamado cooperación descentralizada, este es uno de los debates que en un momento determinado podemos tener, ¿no? Si ese es un nombre adecuado o no, pero lo es en definitiva la cooperación que se hace desde el ámbito territorial más próximo al ciudadano, desde el ámbito local y desde el ámbito autonómico, que en nuestro país tiene un peso muy relevante. No solo un peso relevante en términos cuantitativos, nada más y nada menos que casi el 20% de la ayuda oficial al desarrollo de España viene gestionada y se aporta desde la cooperación autonómica y local, sino también, desde luego, desde el rol cualitativo, ¿no? La cooperación local y la cooperación autonómica se ha especializado en los últimos años y tiene un valor añadido que creemos fundamental, y por tanto creemos que es uno de los verdaderos motores de esa reforma de la cooperación española y que debe tener un papel protagonista en la discusión de cómo tenemos que cambiar esa cooperación para cumplir los retos que hoy tenemos encima de la mesa. Y además es la cooperación autonómica y local también la que, de una forma innovadora, desde el principio ha aterrizado la Agenda 2030 y los ODS con ejemplos muy concretos. Hay diferentes informes, como el que hemos hecho desde REDS o desde otros ámbitos, que hacen una buena fotografía de cómo los municipios y el ámbito territorial más próximo al local han liderado desde el principio la incorporación de la Agenda 2030 a sus planes estratégicos y municipales, cómo está habiendo alianzas entre ciudades dentro de nuestro propio país, pero también fuera de nuestro propio país, para intercambiar experiencias y multiplicar los efectos, y alianzas también público-privadas a nivel autonómico y local muy interesantes que hoy también queremos ir desgranando y desarrollando. En definitiva, lo que pretendemos un poco es visibilizar ese proceso multiactor y multinivel necesario para abordar los ODS, esa movilización de la ciudadanía necesaria en el territorio para cumplir con la Agenda 2030 y para generar un caudal verdaderamente democrático en torno a la agenda. Y para eso necesitamos, como sabemos bien, empoderar a la ciudadanía y darles instrumentos de participación real.
sensibilizarla, darles herramientas de educación y de formación, como también necesitamos transformar nuestras propias organizaciones. Hemos hablado en el día después muchas veces de que en este momento requiere de organizaciones más flexibles, más abiertas, con capacidad de responder rápidamente a los retos que nos ha tocado vivir. Necesitamos una nueva praxis organizacional, tanto pública como privada, y eso es lo que estamos intentando tejer desde aquí. Y esto es lo que se ve también en muchos ejemplos del territorio, donde estamos encontrando una verdadera transformación en la administración local, con ejemplos concretos de alianzas multiactor de centros de investigación y de universidades con ayuntamientos o de empresas con los ayuntamientos y las comunidades autónomas y sociedad civil. En definitiva, se trata de co-crear un diseño de hoja de ruta común, compartido, en un contexto de reforma de la cooperación española que tenemos que aprovechar y de puesta en valor a todo ese caudal de participación desde el ámbito local y autonómico que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. Y para eso vamos a tener diferentes miradas. Vamos a empezar con la primera mesa, que hemos querido llamar territorialización de los ODS o aterrizaje de los ODS a nivel local y autonómico, que pretende ser eso, una mirada a cómo se ha puesto en marcha esa agenda en términos concretos en el territorio más cercano al ciudadano. Y para ello hemos invitado a tres grandes amigos con miradas muy distintas, de nuevo, plurales, pero todas ellas comunes. El primero de ellos es Federico Buyola, quien conocéis bien. Federico, además, en su experiencia profesional e institucional, ha podido hacer un recorrido, ¿no? Primero por cómo desde una comunidad autónoma, entonces la Generalitat Valenciana, ponía en marcha y se sumaba al carro de la territorialización de la Agenda 2030. Después, con su aproximación desde el Gobierno Central en el comisionado para la Agenda 2030 y ahora desde el Gabinete del Ministerio de Educación, también esa mirada a la educación y a la sensibilización necesaria, ¿no?, para el cumplimiento de esta agenda. Johannes Kaniser, que es un gran amigo, un gran colega desde hace muchos años, coordinador internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ART, que ha puesto en marcha este hub, ¿no?, de partenariados territoriales y que es una muy buen ejemplo de cómo una mirada multilateral y global al final necesita aterrizar políticas concretas en el territorio y poner en marcha una cooperación regional y local que aporte, ¿no?, a esa cooperación multilateral. Y por último, Andrea Labarde, subdirectora de proyectos de cooperación internacional de la ciudad de Bogotá, en Colombia, que es un ejemplo muy claro también de cómo las ciudades a todos los niveles en América Latina están poniendo en marcha iniciativas relacionadas con la Agenda 2030 y de las que además están sumando miradas desde otras ciudades del mundo. Esa forma de tejer redes, ¿no?, entre ciudades latinoamericanas, ciudades europeas, que queremos también fomentar desde el día después. Así que tendremos ocasión también de escuchar cuál es su mirada. Vamos, por tanto, con Federico. Fede, sabes bien, porque lo pusiste en marcha desde el principio, que la educación para el desarrollo, ¿no?, y la sensibilización para poner en marcha la agenda es una de las señas de identidad de la cooperación autonómica y local, ¿no? Y me gustaría un poco preguntarte cómo desde los ámbitos institucionales autonómicos y locales podemos movilizar a una ciudadanía muy plural, muy diversa, con intereses distintos, para que primero sea consciente de las transformaciones que necesitamos y después también sea partícipe y protagonista, ¿no?, de las estrategias que se generan desde las instituciones. ¿Cómo podemos hacerles protagonistas también de este cambio necesario? Bueno, pues, buenas tardes a todas y a todos, y la verdad que viéndoos da un gusto muy, muy, muy agradable el poder volver a compartir un espacio como este y sobre todo para reflexionar, como bien decías, de esa cooperación descentralizada que es tan importante. Es decir, aquí he tenido socios en el momento en el que hemos estado trabajando, en el que hemos visto que efectivamente la cooperación descentralizada lejos o subnacional, como nos decía Koldun Zeta, que dijéramos, siempre decía, no, tenéis que hacer subnacional, no cooperación descentralizada. Esto siempre es un debate, como decía Leire, de cómo efectivamente lejos de estar, como se quería vender, que estaba alejada de las políticas nacionales o de la alineación nacional, al contrario, era un hecho diferente
diferencial, como bien ha dicho Leire, y sobre todo que tenía esa vertebración del territorio y permitía conectar a la ciudadanía en esa visión de largo recorrido. Fíjate, tú haces una reflexión muy importante sobre la educación al desarrollo. Es decir, sabéis que soy un convencido de la educación al desarrollo. De hecho, en la Generalitat Valenciana, cuando empezamos a trabajar con la cooperación, uno de los pilares fundamentales que entendimos de ese proceso era que tenía que ser la apuesta por la educación al desarrollo. De hecho, pasamos de un presupuesto de 300.000 euros a un presupuesto de casi 3.800.000 euros el primer año. Por cierto, costó mucho, y aquí veo algunos amigos también de ONGs valencianas, que nos costó mucho el que las ONGs entendieran que la cooperación al desarrollo era una parte, que la acción humanitaria otra, que la cooperación técnica era otra, pero que la educación para el desarrollo era la pieza fundamental para generar una sociedad inclusiva y además en esa vertebración de la Agenda 2030. Yo creo, Leire, como tú bien decías, y por ser breves en la respuesta para que podamos hablar todos, es importante de que entendamos que la educación para el desarrollo tiene un recorrido que viene de educación para la paz, educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía global y ahora educación para la sostenibilidad, que lo que hace fundamentalmente es generar y hacer y empoderar a la ciudadanía para que sea ese eje vertebral sobre lo que se tiene que construir esas políticas de cooperación y sobre todo esa visión integral o aquello que defendemos algunos de la ciudadanía global. La educación para el desarrollo, la educación para la ciudadanía global, que me gusta más el concepto de educación para la ciudadanía global, tiene que integrarse no solamente la educación formal, sino también la educación no formal. Y ahí la cooperación y las ONGs juegan un papel fundamental para, primero, vertebrar, cohesionar territorialmente, cohesionar socialmente y además ejercer esa visión de largo recorrido y aportando los valores que tiene que impregnar la Agenda 2030. La Agenda 2030 no puede ser solamente la implementación de una determinada política, es un plan estratégico, es una agenda de valores. Y los valores vienen reflejados no solamente en las medidas, sino fundamentalmente en los objetivos 16 y 17, es decir, este que estamos trabajando aquí de cómo conectamos a personas, y además, sobre todo, en qué modelo de sociedad, en qué modelo de participación, en qué modelo de transparencia queremos trabajar. Por lo tanto, entiendo que la educación para el desarrollo tiene, educación para la ciudadanía global, tiene que ser importantísima. Y además, desde una visión mucho más integral de la educación formal y la no formal, que siempre han estado separadas. En Valencia conseguimos hacer un programa, un plan estratégico en la educación no formal sobre la base de la Agenda 2030. Y eso es lo que permitió el que pudiéramos alinear y además, sobre todo, el que pudiéramos generar ese conocimiento y ese trabajo con la ciudadanía para tener esa visión de largo recorrido que da la Agenda 2030. Gracias, Fede. Efectivamente, la sensibilización, la formación, la educación, no nos olvidemos que todavía hay un tanto por ciento muy pequeño de la población que está familiarizada con la Agenda 2030. Es importante seguir sensibilizando, es importante seguir dando herramientas, ¿no?, a la ciudadanía para que pueda ser partícipe de verdad de esta agenda, para que lleguemos a ella, también en las zonas más rurales. Y en ese sentido, Johannes, me gustaría preguntarte a ti si algo hemos aprendido en este año de crisis, que ahora estamos asistiendo a su aniversario, por decirlo de alguna manera, es que los retos son globales, no existen fronteras y que la política multilateral está más conectada que nunca a la política territorial, ¿no?, al contexto territorial. De hecho, estamos viendo cómo responder a la pandemia significa más gobernanza multilateral, pero también más respuesta concreta desde las ciudades, desde los territorios, desde las realidades territoriales. Por tanto, mi pregunta un poco es que nos cuentes cómo se conecta, ¿no?, esta visión multilateral con el territorio y cómo somos capaces de generar contextos que nos permitan equilibrar estas dos miradas, ¿no?, en términos prácticos. Muchísimas gracias, Leire, y de verdad, como ha dicho también Fede, un gran placer estar en este marco, poder contribuir y intentar de sumar un poco una experiencia de más de 15 años en 5 minutos. Bueno, es un poco difícil, pero bueno. Yo creo que uno de los conectores que tú me preguntas es justo la cooperación descentralizada. Y déjame ver un poco, explicarle por qué de un punto de vista multilateral, por qué lo creemos esto y por qué pensamos que ahí tenemos todavía un camino a hacer con mucho más impacto en el futuro. Pero si tenemos un horizonte común es implementar los ODS, ¿no? Esto está claro. También estamos todos de acuerdo de implementar los ODS, necesitamos localizar los ODS, implementarlo a nivel local y que gobiernos locales y regionales son actores claves.
Y a mí me gustaría añadir también es la cooperación descentralizada. Utilizo cooperación descentralizada simplemente por facilidad. Entonces, no es un actor más en la cooperación. Yo creo que es un actor clave, muy específico, con algunas características muy específicas, importante por los sistemas de cooperación, tanto del multilateral, de una cooperación estatal, para tomar en cuenta y para integrarlo. Y me explico un poco. Se viene un poco de la dualidad de su naturaleza, ¿no? Yo creo que gobiernos locales y regionales son el único actor en la cooperación que de verdad está al mismo tiempo implementando los ODS con sus ciudadanos en su propio territorio, enfrentándose a esto y al mismo tiempo haciendo cooperación que no es institucionalizado, separado de este esfuerzo de implementar los ODS. No, es un esfuerzo común porque la institución no es tan grande, ¿no? En Naciones Unidas, cooperación pura. En un Estado, la cooperación ya está bastante separado de las otras políticas que se enfrentan en el territorio. Y eso, la cooperación descentralizada tiene esta dualidad. Entonces, la propia experiencia que llevan los gobiernos locales y regionales, esto informe que lo encuentran también soluciones muy específicas basándose en las demandas de la población que lo tienen, cada día las demandas de la población para implementar los ODS. Eso nos lleva a enfrentarnos a desafíos que llegan a soluciones muy innovadoras. Hoy en día, si miramos cuáles son las grandes innovaciones que vienen en el sector social, vienen de las ciudades y de los territorios en el mundo. Y esto lleva otra vez la cooperación descentralizada a este marco de cooperaciones normales, digo yo, que existen. Y el último es que el territorio y el espacio como si es un factor natural de un gobierno local regional, porque están actuando en eso, pero este enfoque territorial es algo otra vez que lo llevan a la mesa por la cooperación normal que está ahí, porque ahí es algo adicional, algo que nos falta muchas veces, ¿no? Porque este enfoque territorial que deja ser procesos territoriales, la cooperación no de un proyecto muy aislado, pero integrado en su territorio, en el tiempo y en los diferentes sectores, es algo que viene naturalmente con la cooperación descentralizada. Creo que estos son puntos muy claves que lo lleva a la mesa de internacional y multilateral. Ahora, hoy en día estamos claros también que un actor no puede implementar los ODS solo, ni la cooperación descentralizada, ni una cooperación estatal. Pero si un proceso como en España, en que la cooperación estatal busca una manera, un marco estratégico de cooperar con la cooperación autonómica y local, esto es algo muy novedoso, ¿no? Yo conozco muchos conceptos en que hay ciertos fondos estatales, hay convocatorias por la cooperación descentralizada, pero esto no es un marco común estratégico. Entonces, esto creo que es un valor grande y si lo podemos ver finalmente también la integración, no en su totalidad, pero en varios aspectos con el sector multilateral, yo creo que ahí es realmente algo que podríamos añadir al marco multilateral internacional. España, con esta riqueza de experiencias que tenemos en España, e incluso en la cantidad y calidad, pero España puede de liderazgo político y al nivel global para que esta cooperación descentralizada con estos valores muy específicos, conjunto con el sector multilateral, puede convencer a otros y puede dar una cierta dirección, una ruta por estos 10 años que tenemos comunes por implementar los ODS, para el impacto mundialmente puede ser más grande. Yo, es la última palabra, fuertemente creo que esta tradición que tenemos juntos, el potencial que existe, lo puede tener un impacto global mucho más grande que hemos llegado hoy en día, y los próximos 10 años pienso que son justo los tiempos en que tendríamos que intentarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Johannes. Creo que esta visión que decías de doble mirada, ¿no? De mirar dentro de nuestras fronteras, es decir, hacia adentro, para encontrar aquí toda esa riqueza y ese caudal
de experiencia de hace muchos años, tiene que estar necesariamente conectada con esa mirada hacia afuera. ¿Cómo conectamos eso con el ámbito multilateral, los liderazgos internacionales y con otras ciudades y otros territorios que, estando en otros contextos territoriales, pueden sumar y de los que podemos aprender sin duda y multiplicar los efectos, ¿no? Y es un poco lo que queremos ver ahora con Andrea, porque la Agenda 2030 es un proceso que busca y que requiere de sinergias, ¿no? Y que cuando teje alianzas e intercambia experiencias, su impacto se multiplica de una manera muy concreta. Por eso nos gustaría, Andrea, hoy conocer también aquí cuál es la experiencia de Bogotá, una ciudad a la que seguimos, cuya alcaldesa seguimos, y al equipo de gobierno, para tejer alianzas con otras ciudades españolas en el ámbito de la cooperación y también con otros organismos internacionales en esa vocación de trabajar juntos y de intercambiar experiencias. Muchas gracias, Leire, y a todos los organizadores y a quienes se conectaron para oír sobre esta experiencia. El plan, quisiera primero empezar por decir que para que eso que tú estás hablando pueda suceder, y es decir, que desde el nivel local podamos relacionarnos con otros actores en el marco de la implementación de los ODS, es muy importante que el plan de desarrollo mismo del distrito esté 100% articulado con los ODS, para que esté muy claro qué proyectos que el distrito quiere implementar hacen parte de todo eso que medimos para implementar los ODS y cómo eso le contribuye a lo que actores internacionales quieren apoyar en el marco de los ODS. Entonces, eso es como el primer mensaje, y es que para Bogotá, si bien los ODS son un fin, evidentemente también son un medio muy grande porque son el lenguaje con el cual nos relacionamos tanto internamente en Colombia con nuestro departamento, la RAPE, que es la región de diferentes departamentos e incluso la nación, como con todos los actores internacionales. Entonces creo que ese es como el primer gran mensaje. Y entonces en esa medida Bogotá, la verdad es que es un ejercicio muy juicioso de ser capaz de articular el plan distrital de desarrollo con los ODS. Hoy en día el 90% del presupuesto está 100% articulado con las metas que tienen los ODS, que además son dictadas por la nación. El 67% de las metas internas que se planteó el Plan Distrital de Desarrollo tienen están estrechamente ligados con la implementación de los ODS. Y todos los ODS se abordan de manera integral dentro de todo el Plan Distrital de Desarrollo, excepto el de vida submarina, con un enfoque bastante interesante porque busca implementar una mirada sectorial. Nosotros tenemos 5 propósitos dentro del plan de desarrollo, y cada uno de estos propósitos tiene a su vez y explica dentro del plan cómo le apunta a los ODS a los que le apuntan. Entonces, esto es lo primero, como la importancia, como la solidez de la planeación en torno a los ODS para poder salir después y hablar con otros frente a los ODS y que sea evidente dónde estamos hablando de una cosa y dónde estamos hablando de otra. Frente al segundo tema en que hablábamos, como frente a la cooperación internacional vista desde un gobierno local en el marco de los ODS, yo diría que la cooperación que Bogotá ha buscado le sirve o está pensada en 3 ámbitos principales. El primero es la generación de conocimiento. Para nosotros, la retroalimentación de políticas públicas con experiencias significativas ha sido muy importante, lo fue durante todo el año pasado, sobre todo con toda la reacción y pues tratamiento de la pandemia, pero lo ha sido también en la implementación de otras de las grandes políticas que tiene el distrito en diferentes ámbitos y campus. Y ese, digamos, es como donde más nos hemos enfocado, y de pronto ahorita más adelante les voy a hablar de los diferentes escenarios. Y segundo, como área de trabajo importante, como que nosotros buscamos como con estos proyectos de cooperación, es que la cooperación nos permite innovar. La verdad, bueno, igual ustedes también saben, todos tenemos recursos escasos, pero en el sur global, evidentemente los recursos son todavía más escasos. Y eso hace que el riesgo al fracaso sea tan alto, los costos asociados al fracaso sean tan altos, que innovar dentro del sector público sea muy difícil.
Entonces, nosotros tenemos que ver la cooperación internacional como esa herramienta que nos permite un poco tener un espacio político y un espacio técnico para implementar esas innovaciones. Entonces, y si estamos hablando de la Agenda 2030, algunos de los proyectos como de esta administración que pasan por estos procesos son, por ejemplo, el sistema distrital de cuidado, una innovación muy grande que tiene el distrito, o por ejemplo, un asunto en el que tenemos en este momento el acompañamiento de la DECI, que es el mínimo de agua garantizado. En Bogotá hay una población a la que accede un mínimo de agua de forma gratuita. A decir, nos está ayudando, por ejemplo, con un estudio para definir mejor el instrumento de focalización de a quién va ese subsidio, por así decirlo. Entonces, este es otro de los segundos, el segundo área que es muy importante y lo que nosotros buscamos en la cooperación, y es tener su apoyo en esos proyectos en donde a nosotros la innovación nos podría llegar a costar un poco más. Y lo tercero que está muy relacionado es el apoyo político, que significa contar con actores internacionales relevantes para algunas de las políticas que tienen. Y que son, evidentemente, ¿por qué necesitan de apoyo político estas iniciativas? Porque son iniciativas que son innovadoras, que son visionarias y que cambian un poco paradigmas de cómo funciona nuestra ciudad y que lo hacen para cumplir con la Agenda 2030. Entonces, algunos de los ejemplos que les podría dar son el corredor verde, la carrera séptima. La carrera séptima es una de las avenidas más representativas de Bogotá. Lo que estamos pensando es un poco sacar, dejar esta avenida que hoy en día mueve una parte muy importante de la ciudad para que no tenga tanta concurrencia de carros y darle prioridad a los peatones y a las bicicletas y que todo el transporte público sea cero emisiones, 100% eléctrico. Esto, y que además esté pensado como un corredor ambiental, eso es lo más importante de todo. Entonces, por ejemplo, el apoyo político que actores internacionales le han brindado a este proyecto es muy importante porque evidentemente al interior de la ciudad existen un montón de dinámicas de poder frente a los espacios y contar con actores internacionales en ese tipo de proyectos es muy importante. Este tal vez es como ese tercer ámbito en el que el apoyo de actores internacionales es muy relevante para poder implementar la agenda e implementar proyectos visionarios hacia futuro. Entonces, frente a la pregunta específica, y perdón si me pueden decir cuánto me queda para hablar rápido despacio, frente a cómo nos articulamos con actores españoles, Bogotá ha buscado a las ciudades españolas principalmente, sobre todo para ese primer aspecto del que les hablaba, que tiene que ver con intercambios de conocimiento. Para esta charla hicimos un poco la cuenta y desde que empezó esta administración en enero del 2020 hemos participado en 71 espacios de intercambio de conocimiento, ya sea con ciudades españolas o por medio de organismos multilaterales o redes de ciudad o directamente con el gobierno nacional, aunque estas, la verdad, fueron mucho, mucho menores porque evidentemente nos interesa sobre todo la experiencia de ciudad. Andrea, si te parece, nos quedamos con este intercambio de experiencias, pues si luego tenemos tiempo seguimos profundizando, claro, porque lo que queríamos justamente es pasar un poco a profundizar en estas experiencias, ¿no? Hemos iniciado la mesa hablando de la importancia de hacer cómplice a una ciudadanía que esté empoderada, que conozca la agenda y también a crear una necesaria cultura de desarrollo sostenible. Para ello es importante trabajar con la ciudadanía y con esas herramientas que hablaba Fede de educación para el desarrollo sostenible. También la importancia de conectar las agendas multilaterales y globales con el territorio y que haya un recorrido de ida y vuelta real, concreto, y que no se quede solo en la esfera del ámbito global, sino que sea capaz luego de aterrizar con nombre y apellidos en territorios concretos, con problemas concretos. Y ahora Andrea nos decía cómo, con ejemplos concretos, el conectar el conocimiento con las políticas públicas es fundamental, ¿no?, para avanzar. Y qué importante es, además, ponerle objetivos concretos y metas a nuestros planes municipales. Esto que decía Andrea de nuestros distritos están perfectamente alineados con las metas, tenemos indicadores concretos que miden el impacto, porque al final nuestros planes municipales se han alineado, ¿no?, con la Agenda 2030 en términos concretos. Por tanto, ese proceso de alineamiento, ese proceso de conexión del conocimiento con las políticas públicas,